refuerzo. ¡Listos! Se abrieron las puertas. En la Copa Día del Servidor Público va y destaca por primera línea el número uno, el ejemplar Mike Tyson, colocando medio cuerpo al frente hacia el segundo Niño Lorenzo. Por la baranda en el tercero se está acomodando el ejemplar el Gran Mario. Posteriormente intenta adelantar para la cuarta colocación Pompeyo, a la par de Pompeyo viene quedando Chuckman en el penúltimo, y en el último cierra Mad Max. Del primero al último, hay aproximadamente unos 8 cuerpos y medios. Van en 25 segundos, 2/5 el primer cuarto de milla. Domina el uno por primera línea con medio cuerpo al frente, Mike Tyson. Siempre perseguido en el segundo por Niño Lorenzo. En el tercero, 2 y medio de la punta, Chuckman. Para el cuarto lugar, lo intenta hacer adentro Pompeyo, Mad Max. Y ahora el Gran Mario cierra en el último lugar. Pasan por el poste de los 1000 metros, finales de competencia, 50 segundos, 2/5, los 800 mantienen el tren de carrera, siempre con la lucha de Mike Tyson adentro y por fuera Niño Lorenzo. Ya Emerson Medina le exige a Niño Lorenzo y coloca pescuezo en la punta, sobre adentro Mike Tyson, que está en el segundo a 1/5 de la punta. En el tercero lo hace Chuckman, para el cuarto Pompeyo, en el quinto Mad Max, continúa el Gran Mario en el último puesto, acercándose ya al giro de los 500 metros finales de competencia, los 1200 en 1:15:1. Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva, y al frente está Niño Lorenzo con más de 5, 6, 7, 8 cuerpos en la punta. Chuckman pasó al segundo, en el tercero por la baranda Pompeyo, para el cuarto lo intenta hacer Mad Max. Restan aproximadamente 150 para la meta. Niño Lorenzo con Emerson Medina se mantiene firme en la punta para el segundo Chuckman, y se les viene fácil parando Niño Lorenzo. Sobre Chuckman en el segundo, para el tercero Pompeyo, en el cuarto Mad Max, quinto cierra la pizarra el Gran Mario, sexto y último Mike Tyson.